Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros, pero me encanta así de que, ¿qué onda? Anoni. Público querido, pues ya estamos de vuelta, hoy lunes, ya estamos iniciando una semanita más y nosotros con toda la información deportiva. Y pues fíjense que los invito a que ustedes participen en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio siempre, siempre está a su disposición y no lo escucho, la verdad es que casi no se escucha, por favor. Es que, lo descuelgan. Yo creo que lo descuelgan de ahí. Caray, tantas ese llamadas, chaparrito ¿no? que está ahí. Pero sí, bueno, que... está a su disposición al 205-6300. También nos encuentra en el Facebook. Aparecemos como MDM Deportes. Estamos esperando un me gusta, un comentario, alguna publicación que tenga que ver con el deporte. Si usted quiere charlar con Gustavo en el Twitter, aparece como Gustavo MDM. El mío es Nayeli MDM. También nos localizan como @MDMDeportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación y las repeticiones, Gustavo. Es correcto, aquí estoy peleando aquí con mis compañeros. Sí, las repeticiones a las 00:30 horas y a las 7 de la mañana, así es que pues salguito de madrugada y muy de temprano, así es que para poder disfrutar ese gran programa de MBM Deportes. Es que le estoy diciendo que la foto, ahora que estamos estrenando camisolas, la foto. La verdad es que están muy padres las camisolas, ¿no? Pero siempre he dicho, público querido, que el blanco pues no favorece muy bien y no es que esté justificando nuestra gordura, ¿verdad? Pero la verdad es que el blanco pues sí nos hace ver un poco más. ¿Y por qué me ves? Pues qué porque malo. No me puedo ver así, o sea, pues no, te veo. Pues. Así, está bien, listo. Está entonces, bien, está. La verdad es que nos fíjate, y no son personas para yo tomarnos considero la foto. Que nos va a favorecer más el color negro, pero bueno, después hablamos de tendencias de colores y ese tipo de cosas. Y fíjate que el domingo... Uh-huh. Pues llegó a su fin el torneo nacional infantil y juvenil de tenis. Vamos a ver qué es lo que pasó. Con un solo campeón oaxaqueño, culminó el torneo de tenis nacional infantil y juvenil grado 2 que realizó la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca. En el torneo participaron 84 tenistas de 8 estados de la República, incluyendo la sede. Las partidas se realizaron en las instalaciones del Club Deportivo de Tenis Brenna Miel. Oaxaca compartió lugares con los estados de Guanajuato y Chiapas, quienes también ganaron un título, mientras que el Distrito Federal y Nuevo León se tuvieron que conformar con el segundo sitio. La delegación oaxaqueña llegó a 5 finales, de las cuales únicamente pudo concretar una, con Gerardo Garrido en la división de 12 años y menores. Cabe destacar que el estado de Veracruz obtuvo 5 primeros lugares y por ende fue la delegación que más aplausos llevó. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues, ¿cómo ves, Gustavo, de que, pues, bueno, ya llegó a su fin este torneo infantil y juvenil de tenis, como lo estábamos mencionando, pues, precisamente este domingo? ¿Qué haces? ¿Qué posas? Está tomando la selfie. Sí, pero, bueno, nuestro público querido, de todas formas, está esperando esta información. Y fíjate que, bueno, aproximadamente fueron 84 tenistas los que vinieron de diferentes estados, Gustavo. Enhorabuena para el señor Adolfo Barragán, ¿verdad? Sí, Adolfo, así es. Ando cambiando el nombre al... Licenciado Adolfo Barragán, un saludo. Bueno, pues, tremenda participación, como comentas, pero solamente hubo una persona, una sí, medalla. Sí, solamente un campeón. Sí, es correcto. Fueron 84 tenistas, ¿sí? Y Veracruz, fíjate que Veracruz destacó y tuvo aproximadamente 5 primeros lugares. Es correcto, bueno, Veracruz, pero... bueno, pues, hablamos de la preparación como tal, y bueno, pues, esperamos, pues, mucho mejor preparación para ahora para nuestros oaxaqueños. Bueno, vamos rápidamente a nuestra información. Bueno, pues, se prepara la selección infantil de básquetbol de la Copa Telmex. Acompáñenos. De un mes para acá una nueva tendencia ha nacido para quedarse, señala el entrenador de baloncesto, Eliseo Cruz. El hombre trabaja con el selectivo de la Copa Telmex, por lo que están jugadores de Etla, Ciebo, Club Lobos y Aztecas. El trabajo va enfocado para asistir a la Copa del Golfo de Veracruz, donde se trajo el primer lugar el año pasado. Los entrenamientos se realizan en la cancha ubicada en Santa María Tzompa. Cabe destacar que la escuela forma parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto. Juegan en los torneos y las eliminatorias, se trabaja con los mejores niños, se forman selecciones y así se busca mejorar en los eventos que se realizan en otros estados. Ellos practican lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 6 y de 6 a 7. Se encuentran en la colonia Oaxaca, en Santa María Tzompa. Señala que ahí nadie los molesta ya que se paga una renta y no se tienen problemas. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Y qué creen? Que ya están listos los representativos oaxaqueños de la Copa Bimbo. Vamos a ver quiénes son. Con porras y grandes jugadas por parte de los infantes, el día de ayer se jugó la final estatal del torneo más importante a nivel primarias, la Copa Bimbo. Los partidos se disputaron en las canchas ubicadas en el Rosario, llamadas ALM Soccer 7. En la rama femenil, el tercer lugar fue ocupado por la Escuela Leyes de Reforma, el segundo por la institución Víctor Bravo de Tuxtepec y el primer lugar por el Ricardo Flores Magón.
Asimismo, se nombró a la mejor portera, Claudio Santiago Galván, y la mejor romperredes, Brenda Zamora Ilescas. En la rama varonil, el tercer puesto fue ocupado por la primaria José Vasconcelos, el segundo por Jorge Tamayo y el primero por Lázaro Cárdenas. El mejor guardameta fue Gustavo Cisneros y el mejor portero, Kenneth González. Cabe destacar que los primeros lugares asistirán al internado en la Ciudad de México. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues fíjate que bueno, precisamente se jugó ayer, sí, ayer. Pues este torneo muy importante en todas las primarias, que es la Copa Bimbo, que todos estos jovencitos están destacando y dando lo mejor de sí del balompié. Y pues bueno, los que más destacaron ahora se van a ir a un internado a la Ciudad de México. Es correcto, Gustavo. Bueno, pues ahí está precisamente las imágenes que veíamos y el golazo de esa última. Se jugó en el Rosario. En el Rosario, sí, en los Campos Nuevos, ¿no? Los Campos Nuevos del Rosario, ahí es donde, bueno, pues... Bueno, todavía falta de que jueguen la etapa en regional en Veracruz, se van a ir a Veracruz. Aún y falta, ya después, pero... bueno, los que ganen se van al internado. Bueno, qué pues padre, ¿no? Que les den esta oportunidad. Como tal, qué bueno que lo aprovechen. Pues ahí está, enhorabuena. Bueno, continuamos con nuestra información, vámonos. Tigres Dorados sigue avanzando en la liguilla de la tercera división y se instaló en los cuartos de final. Acompáñenos a esta información. El equipo de Tigres Dorados avanzó a los cuartos de final de la tercera división del fútbol mexicano y ahora enfrentará a potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El equipo oaxaqueño llega a esta instancia después de derrotar a Leones Lomar en partido de ida, derrotaron a Leones por marcador de 4-2 y en el de vuelta empataron a 1 en Arcelia Guerrero. Este lunes por la mañana, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer los horarios de los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final. El equipo felino jugará el partido de ida el miércoles en punto de las 3 de la tarde, en la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochahuaya. En el cotejo de vuelta, visitará la cancha del Estadio Universitario en Toluca a las 7 de la noche para definir al semifinalista. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está precisamente la información y Tigres Dorados sigue de qué hablando, sí, después de haber derrotado. Ya pasó cuartos de final, ¿no? Sí, es correcto. 4-2 fue el resultado en esta semana y bueno, pues ahora con este empate, pues de cierta manera 5-3 el resultado final y está en los cuartos de final muy cerca de obtener pues el gran triunfo. Falta muy poco, pero vamos a ver si el equipo Tigres Dorados pues le echa ganas y poder continuar y pasar a la final. No, como debe de ser, seguramente va a sacar la casta, como siempre lo ha hecho. Afortunadamente la ha ido muy bien, nosotros siempre tenemos comentarios positivos para ellos. Han tenido uno que otro tropiezo, pero Tigres Dorados, pues sí, les ha ido muy bien. Oye, tenemos unos saludos muy importantes que tenemos que mencionar. A ver, dinos. Rápidamente dicen, saludos a la selección de judo que viajan esta tarde a la Olimpiada Nacional allá en Monterrey, nos mandan la imagen, gracias Iván Osorio, y bueno, pues del buen amigo Lenin, ahí está. Ay, todos estos jovencitos, de verdad, se nos pone la piel chinita, muchísima suerte, jovencitos, que les vaya muy bien, y queremos muchísimas, muchas, muchas medallas. Eso, Gustavo. Como tal cual debe ser. Sí, claro. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se terminó. Público querido, muchísimas gracias. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias, Gustavo. Un igualmente, gusto. Nayi Ortiz, se despide su servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Bien, selección de judo. Adiós. Yes. Ching.